Shalom Aleichem. Este video del podcast pertenece a la serie del tema del libro de los Salmos. En este video del podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 124, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para viajar con tranquilidad en río, lago o mar en barco, para protección contra los asaltos, para favorecer la relación de pareja o buscar pareja y otros beneficios más que anunciaremos más adelante. El Salmo 124 es un salmo que contiene ocho versos, pertenece al día de la semana sábado y al día con fecha 27 del mes. El podcast y video está dividido en cuatro partes: el contenido del salmo, la segunda de beneficios del salmo, las meditaciones del salmo y la explicación y comentarios de cada verso en este. Bueno, ¿de qué se trata el Salmo número 124? En este salmo se alaba y agradece a Hashem por mantener a su pueblo de Israel, que escogió entre las naciones, que si no fuera por esta escogencia, según el comentarista Sforno, no estaríamos presentes el día de hoy. Según el Rav Haim Vital, cabalista, en su libro El árbol del buen conocimiento, este salmo se dice para la última generación en la más difícil diáspora para el pueblo judío, en la que los ismaelitas o musulmanes, quienes también tienen circuncisión, nos quieren comer vivos, y que solo por la gracia y ayuda de Hashem, que nos protege y nos defiende, no lo pueden lograr. Bueno, hablemos de la segulot del Salmo número 124. Encontré en varios libros y fuentes la siguiente segulot de beneficios para los cuales está relacionada este salmo. La primera es para viajar con tranquilidad en río, lago o mar en barco. También sirve para la protección de los animales salvajes. También sirve para la protección contra asaltos. Y también para favorecer la relación de pareja o también para buscar pareja. Y por último, este salmo se usa para la liberación del alma o para tener tranquilidad. Bueno, con respecto a las meditaciones, encontré una meditación recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torá en Expansión. Y dice la página que si estás a punto de cruzar un río crecido o hacer un viaje por mar o por lago, recita el Salmo número 124 antes de entrar al barco y entonces puedes comenzar tu viaje sin miedo. Deberás meditar el santo nombre Mem Nun Dalet, que se pronuncia Manat. Y este nombre es también el mismo nombre de Dios número 36, que se usa para vencer el miedo y también para la bendición de curación que dan los Kohanim o sacerdotes. Bueno, ahora hagamos la explicación del texto del Salmo número 124. La siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. Shira Maalot le David, Lulei Adonai Shehayah Lano, Yomar Na Israel. Este cántico, compuesto por el rey David, es el que los levitas decían en el templo sagrado cuando comenzaban a subir por las escaleras que conducían del área de las mujeres al área masculina del pueblo de Israel. Y decían así, que gracias a que Hashem nos escogió como su pueblo y nos ayudó en la diáspora cuando las naciones se enfrentaron a nosotros. Lulei Adonai Shehayah Lano, Bekum Aleinu Adam. Si no hubiera sido porque Hashem nos apoya y nos ayuda cuando el enemigo, grande y famoso por su maldad y sevicia, se enfrenta contra nosotros. Azai Haim Bilaunu Beharot Apam Bano. Este enemigo lo que quiere es comernos vivos. El comentarista Radak agrega que esos pueblos están acostumbrados a comer carne cruda
sin esperar a cocinarla. Azay, Hamaim, Shetafuno, Nahla, Abar, Al-Nafsheno. Tal como las abundantes aguas que usamos para lavarnos, asimismo, estas aguas representan una gran cantidad de los enemigos que tenemos, que quieren consumir nuestra alma. Azay, Abar, Al-Nafsheno, Hamaim, Azeidonim. Así sea entonces que este. Así es que entonces que estas aguas nos empapan con intención de afectar nuestras almas. Baruch Adonai Shelo Netananu Telef Leshineihem. Bendito sea Hashem que no permites que seamos presa y comida para nuestros enemigos. Nafshenu, Ketzipor Nimleta, Mipach Yokshim, Apach Nishbar, Veanachnu Nimladnu, sino que nuestra alma es parecida a la de un pájaro que se ha fugado de una trampa y una encerrona, pues esta trampa que nos han tendido a nuestros pies ya se ha roto y nos hemos escapado y salvado. Ezreno beshem Adonai oseh shamayim vaaretz. Y no por nuestras propias fuerzas ni méritos. Solo te pedimos nos auxilies por tu nombre, Hashem, que es quien creó el cielo y la tierra. Y hasta aquí la explicación del Salmo número 124. Y este es el fin del podcast y video del Salmo número 124.